ocupada por las tropas de Napoleón, Moscú en 1812. En este Moscú dará comienzo la fiesta del fútbol, encendiendo la llama de millones de corazones en el mundo entero. Vamos a la entrevista que hace David Faitelson con Chicharito. Adelante. ¿Javier o Chicharito? Javier. ¿No te gusta el que tiene Chicharito? No, sí, pero soy Javier. ¿Manchester United o Real Madrid? Hablando de elegir. Esa es muy complicada. Es que pasé más tiempo en Manchester. ¿Por qué pasé? Sí, Manchester. ¿Rotar o mantener? Mantener. ¿Volver a Chivas o volver al Manchester United? No, volver al Manchester United. ¿Juan Carlos Osorio o David Moyes? No, a Juan Carlos Osorio. ¿El América o el Manchester City? Tienes que jugar en uno de los dos. No, Manchester City. ¿10 millones en la MLS o 5 millones en un equipo de media tabla en España? No, los 5 millones en España. ¿El Twitter o las fake news? ¡Qué buena pregunta! Uf, no, Twitter. Es tu tercer mundial, pero quizá el primero como titular. Ojalá. Pues digo, no se sabe. No se sabe y no lo digo. Y me refiero a que, bueno, he ido a las otras dos Copas del Mundo, una muy joven, y cuál me tocó esperar. En la otra también sentía que podía estar ya más de titular, y el entrenador decidió que no fuese así. Y ahora, pues bueno, no se sabe. Ahora no esto, se sabe. Pero por lo que tú vales en este momento, por lo que has logrado, por tu trascendencia, por tu lugar, por, ¿cuál es la palabra? Jerarquía. Tú tienes que ser titular. Pero, David, es que es algo eso que se... Como te lo digo del respeto, tú bien lo mencionas, que es un tipo... Yo lo veo una cualidad del profe Osorio, mucha gente que pueda diferir en eso. Es una cualidad y es algo que él lo trae muy arraigado y que es una virtud o es un talento, no sé cómo llamarlo, una descripción hacia su manera de dirigir, ¿no? Y por eso te digo que no tengo problema porque se respeta, ¿no? ¿Pero por qué México no juega bien? Híjole, es que eso también, el jugar bien... Es muy subjetivo también, es muy, muy ambiguo también, es de esa base de gustos también, David. Aquí tú ves también en la Premier League hay jugadores que juegan un fútbol completamente directo y les encanta a la gente, al entrenador, al club y obtiene resultados. A ver, Javier, lo que yo quiero a ver, llegar a entender y a tratar de entender lo que tú piensas es, ¿realmente México ha alcanzado el nivel futbolístico que puede tener? No, nunca, eso nunca va a pasar. Yo creo que también la selección de España que ganó el Mundial, hubieron partidos que jugaron fatal contra Suiza, perdieron el primer partido y fueron campeones del mundo. O sea, tú me estás hablando, Javier, que no importa cómo juegues. Es que sí, ¿sabes por qué? Sí, hay que ganar. Por ejemplo, yo como jugadores, vengo acá al West Ham y soy un jugador, me podría encantar de alguna manera, pero a mí me dicen cómo quiere que juegue el entrenador y para qué puedo ayudar al equipo y yo lo tengo que hacer. Y como espectador, ¿qué tiene que hacer? Pues verlo. Al fin de cuentas, ¿tú qué prefieres? ¿Jugar muy bonito? Y como te lo decía también otra de tus preguntas, ¿jugar muy bonito y quedarte en esa misma en octavos de final o jugar feo y llegar a una semifinal? Y al fin de cuentas, en nuestro país hay muchísimo, pero es que nuestro país no sabe vivir de procesos. Y hablando futbolísticamente, tenemos dos torneos, dos liguillas. No sabemos mantener, no sabemos tener estabilidad, no sabemos tener consistencia. ¿Y se nos pide eso a nosotros? Es un poco... que a mí no se me hace muy justo. ¿Eso nos ha permitido dar el siguiente paso en el fútbol? Esa puede ser una parte de ella, de las muchas por las cuales pues no podemos dar ese paso, ¿no? Javier, si tú tuvieras en tus manos el poder de hacer una sola decisión favorable para el fútbol mexicano, si fueras el dueño del fútbol mexicano... Es difícil dijeras, decir una, es difícil. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Sí, no solucionas, no solucionas. Pero, ¿cuál es la más importante? ¿Por dónde empezarías? Tú me dices de una cosa, yo no te puedo decir una cosa, pero yo creo que algo que te quiero mencionar en nuestro fútbol es que igual el negocio, si se viera a más largo plazo, yo creo que también obtendría más gente, más beneficios, y la misma gente que está ganando, seguiría ganando. Solo que le tienen miedo a innovar, le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a la evolución, exactamente. Pero, Javier, mientras no tengas equilibrio... No todo puede ser negocio. Completamente. Tienes que preocuparte por producir otro Chicharito. Qué bueno que tocaste ese punto porque eso creo que se vengan y que se vayan haciendo muchísimo más jugadores. Yo creo que se está haciendo, pero ahora el problema es la venta. No quieren vender. Si tú estás escuchando ahorita que entre clubes están peleando a Rodolfo Pizarro por 15 o 20 millones de dólares, ningún equipo europeo lo va a venir a pagar por él.
Yo lo he dicho en muchos momentos, y que no se me malinterprete, porque ha habido situaciones muy fuertes en las cuales, y de verdad es, aunque me las haya ganado o no, que no es la discusión, que yo me he sentido extranjero aquí y en México también. Nos hace falta querer lo que tenemos a pesar que no sea lo que deseemos. Entonces, ¿qué hay ahorita? ¿Qué hay? El qué hay, el aceptar, no significa que estés de acuerdo y no significa que te vaya. Pero llega ya un momento en nuestra cultura del país que se desea mal, que se desea que pierda la selección. Quiero entender a dónde vas. Es decir, ¿crees que en México hay mucha crítica? ¿De quién? ¿De No, la nosotros? crítica hay, no, que haya mucha crítica. Yo creo que hay ¿Qué hay? O sea, una porque confusión. eso lo decía Hugo Sánchez Te hace digo, 20 sí, años, yo creo que ¿eh? hay. Pero creo que en México se llega a un punto, no se llega a comprender, de verdad, la gente y ustedes como medios de comunicación, el poder que tienen para poder ayudar a la selección. No se han dado Pero cuenta. nuestra labor ayudar a la selección. Por eso, no lo que voy. Claro, pues si te representamos, David, y te gusta el Pero, fútbol no, y no, pero espera quieres. un momentito. Por ejemplo, eso es A lo que ver, voy. Es por un sí. ejemplo. ¿A quién le vas? ¿A Estados Unidos o a México? No, no, a mí me gusta que gane Y yo México. no estoy pidiendo que ayuden. Por un No. ejemplo, es como, entonces yo cómo te diría a los futbolistas, pues mi trabajo es cobrar y jugar. Si juego bien, qué padre. Y si juego mal, también qué padre. ¿Y qué nos exigen? Échenle. No, pero mi trabajo, Javier, el trabajo, la crítica es tratar de que Completo. con la crítica, Completamente. tratar de que seas mejor. Exacto, por eso es a lo que voy. Es lo que tú me estás dando la razón, me estás diciendo ayudarnos. Eso es. Eso Es que es. eso es lo que se ha confundido de las dos partes, ¿eh? Desde como los jugadores, creo que también un poco con la prensa, que no ha habido esa ¿cómo dice comunión? Comunión, Comunión, eso. exactamente, perdón. Una comunión y un enlace. No, no me refiero porque es lo que la gente confunde, que no significa, o sea, uno no quiere el mejor escenario y que se diga Javier Hernández, el mejor de todos los tiempos, Javier Hernández, el Taca, y el Chucky Lozano, el mejor, y el portero Memo Ochoa, el mejor, y que no haya. Hay competición, la misma rotación ha generado que haya competición. ¿Y a quién prefieres o qué no prefieres? ¿Qué jugador anda bien? ¿Qué jugador anda mal? Pero tú fíjate la diferencia, es a lo que yo hablo, la diferencia de lo mal acostumbrados que estamos, obviamente, porque nos hace falta crecer mucho futbolísticamente, pero cada jornada del fin de semana, cada jornada. Se hacen encuestas de quién es el mejor jugador mexicano del extranjero. ¿Para qué? Negocio. Punto. No sirve para nada. Bueno, entre líneas se defendió muy bien el Chicharito, por cierto, de los ataques No, yo no le creo. severos de Faitelson. Pero Tomás Boy, entre líneas dijo: no quiero rotaciones. No sé si te diste cuenta. Quiero continuidad. Muy claro fue. Es muy interesante las declaraciones de Javier, como quiere que le digan. Es el tercer mundial y no es titular. Es algo insólito, ¿no? O sea, tres mundiales va a recibir y no es titular. Una cosa muy chistosa. Él dijo también otra cosa muy interesante. Dijo: no hay consistencia porque en México los torneos son malos, pero él no juega en México, ¿no? Él juega en Europa. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora, sí se defendió bien, por supuesto, porque los jugadores se sienten con muchísima presión porque piensan que en México, pero en México han generado muchas expectativas ellos varias veces. Yo lo que creo es que debe estar más tranquilo para poder realizar algo bueno, él y sus compañeros. Creo que es demasiado a la defensiva su postura. Chicharo es un goleador fabuloso, pero creo que está demasiado. La entrevista dice mucho, dice la presión que tiene y dice que algo no le gusta, pero que tiene que aceptar. Ahora, Tomás, pero no está también bajo presión por la racha que trae sin gol. Pues sí, los El año ha goleadores. sido complicado para él. No, bueno, claro que Los ha sido. goleadores Entre así el son. técnico que no, es que no lo quería en West De Ham acuerdo. Y que es y muy en la mala suerte, selección ¿no? que no termina. Hay partidos donde, digo, la verdad pasa desapercibido. O sea, ves Sí, pero. que su presencia no pesa. No, no pesa, porque también Pero el fíjese West bien Ham es algo. un equipo que trabaja en contraataque. Al Chicharo eso no le ayuda. Al El, Chicharo hay no, que llevarle claro la que no. pelota. Tomás, Rafa, el líder de la selección, el jugador más carismático de la selección, da este punto de vista, Roberto. Sí, bueno, y de Javier Hernández lo que hay que aplaudir siempre es la mentalidad. Si todos tuvieran esa mentalidad, algunos de ellos hubieran logrado otras cosas, ¿no? Porque sabemos que técnicamente o futbolísticamente no es el mejor jugador que haya en México.
y sin embargo sí ha ganado más cosas que los demás. Estamos hablando de la generación actual, la mentalidad a toda prueba, porque puedes decir no ha sido titular, no sabemos si lo sea en esta tercera Copa del Mundo, pero sí ha sido claramente un jugador que está entre los dos o tres mejores centros delanteros en un lapso por lo menos de 8 años. Para que cubras 3 mundiales necesitas 8 o 9 años de mantenerte arriba, y eso lo ha logrado Javier Hernández, y ahí contestó sinceramente y se lo creemos. Él prefiere jugar con mucho menos lana en España, sí, que irse a cobrar más y a vivir muy a gusto en Estados Unidos. Esa es su mentalidad, triunfar a tope. Mi pregunta no solo con Javier Hernández, sino con respecto a los demás, es ¿con qué tantas herramientas colectivas llegan a esta Copa del Mundo jugadores cuya capacidad individual para mí está por encima de cualquier duda? Bueno, Chicharito a nivel fútbol mexicano. Arriba de 144 goles en Europa. Ahora, él dice puntualmente que no le gustan las rotaciones, que prefiere la continuidad. Pero en el fondo cualquiera, David. Bueno, cualquier jugador quisiera la continuidad. O sea, el jugador lucha por ser titular. ¿Por qué no reacciona y le dicen, a ver, Hugo, si a ti no te gustan, por respeto al si a ti no te gustan las rotaciones, apoyo, tú no vas y le dices al entrenador, señor entrenador, no me gusta la forma en la cual usted dirige, no me gusta la forma en la cual usted tiene la selección mexicana de fútbol, no tienes ese poder si eres el líder del equipo, si juegas en el fútbol de Inglaterra, si has jugado en el Real Madrid, el Manchester United, no puedes hacerlo. No se lo dijiste tú al grupo en 86, a Tomás Boy y a Bora Milutinovic, no se les decías tú, hay que jugar así, 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 porque yo vengo de Europa. No, yo no decía cómo hay que jugar, o sea, no, pero sí lo que quería era irradiar una mentalidad como la que tiene Javier, acaba de decir Roberto, pero sí es indudable que... ¿Pero tenía Tomás esa mentalidad? Sí, todos los que estaban en la selección tenían mentalidad ganadora, por sí. Eso se hizo una selección buena y fue una generación muy buena del 93 al... del 83 al 94. La Copa América de... No, del 93 al, Ecuador. Al 94. Esa generación ha sido muy buena de jugadores del 86. Y del estilo de juego. Porque ahora no hay Tomás estilo. Ya no llegó a esa generación de 93. No, pero contando lo de Javier, me parece muy bien. Eso es lo que comentaste, Tomás, me pareció muy interesante. Poder estar en un tercer mundial y no ser titular es de llamar la atención de un jugador tan exitoso y que está jugando en Europa y que es goleador y el máximo goleador de la selección nacional. Eso habla como que hay una sinergia de desconfianza e inestabilidad, porque los jugadores quieren continuidad, lo dijo él, Javier, y no hay tanta confusión de los jugadores. Yo no conozco ningún jugador en el mundo que estando previo a una selección o en una Copa del Mundo hable más de su técnico, no, porque si habla de su técnico, ¿qué le pasa a Rafa? No, lo borra. Fuera. Entonces nadie puede hablar mal de un sistema o de una sinergia o de una cosa del entrenador, porque lo quitan y lo borran. Pero podríamos hablar de personalidad, Hugo. ¿Personalidad? Sí, claro. ¿Te hubiera gustado que te rotaran en la alineación? Digo, ¿o hubieras intervenido con el entrenador en aquel entonces para decir, oye, espérate, ¿dónde vas? Y eso habla de la capacidad, de la personalidad de los jugadores también, es importante. La personalidad del jugador, Tomás, y bien lo sabes, es que muchas veces el entrenador te dice unas cosas y en el campo no están funcionando las cosas y entre nosotros nos juntamos y decimos hay que hacerlo de otra manera porque no funciona. Muy bien. Y eso falta de liderazgo. Perfecto, Hugo. Vamos a una pausa y vamos a leer más adelante algo que nos dejó una carta al Chicharito. Vamos a leer qué es lo que dice. La vamos a abrir más adelante.